Hello, hello, good evening. Can you hear me? Good Hello, evening. good evening, good evening. Hello, hello, how are you? Hi. How are you? Incentiva. ¿Me escuchan? Yo sí Yes. escucho. Sí, se escucha. Sí, Sí, yes. se escucha, Sí. perfecto. Yes, teacher. Sí, se Thank you. escuchamos. Perfecto. Thank you for your feedback. Muy bien. Okay, welcome. Welcome to classes, everybody. I see we have 15 participants already. Vamos a dar un par de segunditos en los que se terminan de conectar los demás. Mamá mía, In the meantime, mira el pato mientras tanto, subiendo, gordito vamos. hermoso, vamos por una chula con el mejor aquí. Ahora en adelante no me espero menos que eso con el pato. Okay, in the meantime, vamos a hablar algunas No te estoy asustando. generalidades de los requisitos Yo de el todo curso. lo hago, yo no tengo ¿Okay? que todo. Let me see. Ahorita lo comparto. Hello. Say good evening. En el chat igual pueden responder, ¿verdad? Yes. Bueno, en este momento vamos a compartir algunas de las generalidades del curso Lo y que que son extraño el parte trabajo, de pero el el final momento. no es bueno. ¿Ok? So, let me see. Right now, here we go. Hello, everybody. My name is Blanca Portillo, and I'm the teacher of this course. Okay? So, this is basic one. This is level one. And I'm very happy to be here. I'm very glad you connected. I'm very glad you have the cameras on. And we're going to have some English, a little bit of Spanish for the first class only. But later, it would be English. All right? All right. Okay. Okay. So, hello. This is my profile. This is part of my curriculum. Información la pusimos en español, pues puede ser primera clase. Tengo una licenciatura en idioma inglés de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Participé en un programa de intercambio de la Embajada de los Estados Unidos por un par de meses en una universidad de Estados Unidos. And I was at Winthrop University in right here in North in South Carolina. I learned about the American culture. I participated in different cultural events. I shared about my culture as well. Y pues conocimos, ¿verdad? Algunas nuevas metodologías y corrientes educativas en el área de la enseñanza del idioma. Ese era el objetivo del programa de intercambio. Pues más de, acá dice más de 12 años de experiencia como docente de inglés. But I have many, many years of experience, that's for sure. Ok, mi experiencia más grande, vine al programa empresarial Superate, donde he participado más de 13 años ya con en el mismo programa. Y he estado pues en diferentes programas since 2003. Different English programs, different universities, Universidad de El Salvador, Universidad Católica, and in an Instituto Tecnológico as well. So I've been in different programs and I love teaching English. I love the fact of helping others to learn to develop their skills and to acquire new abilities. All right. Eso es parte de mi currículum. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Pueden hacerla. No problem. Me pueden interrumpir whenever you feel like, whenever you want to. It's okay. Pues cuando ustedes mueven el mouse, hay un menú flotante en Zoom, que generalmente es el micrófono, el icono del micrófono, la cámara, el icono de seguridad,
el número de participantes, el chat box que está acá para que nos podamos comunicar. Por acá les escribió Jorge, buenas noches a todos, good evening. Pueden igual saludar a sus compañeros. A la medida vayamos avanzando, obviamente, la comunicación va a ser en English, full English. Pues al inicio sí, de repente va a ser necesario el uso de Spanish. Igual aquí pueden poner, hello everybody, good evening. Cuando saludamos de noche, generalmente es good evening. Okay? So, tengo la licenciatura, ya les comentaba, en idioma inglés, y eso es parte de mi currículum. Bueno, ya nos vamos a ir presentando, conociendo más. Parte de los lineamientos de la videoconference, pues es mantener el botón de silencio, porque si dejamos los micrófonos encendidos, es muy difícil entender lo que alguien está aportando, lo que alguien está explicando. Entonces, por eso lo mantenemos mute. Solo lo encendemos cuando, pues, es hora de participar, de practicar alguna conversation y ya. Obviamente, tenemos una lista de asistencia. Los nombres acá en su pantalla debe aparecer y coincidir con el de la asistencia. Y cámaras encendidas para efectos de mejor comunicación, para que nos podamos entender de forma más sencilla. Participation activa en todo momento, uso de chat para practicar el writing, también para, pues yo les decía, se pueden saludar de una vez en inglés, hello everybody, how are you, welcome to classes, I'm happy to meet you, nice to meet you, whatever. La opción también de levantar la mano cuando quieran participar, tengan alguna consulta, y siempre mantener el respeto. Ese debe ser un ambiente definitivamente meramente académico, donde todos nos vamos a apoyar para aprender, para desarrollar las habilidades comunicativas en un segundo idioma, en este caso inglés. Y es entre más nos apoyamos, más nos corregimos, ¿verdad? Pero la forma, pues, de apoyar, de ayudar, debe ser de una forma cortés. Así que estas son algunas de las normas de convivencia. Voy a dejar de compartir la pantalla un segundo para tomar la asistencia. Veamos. Esta sería from 9 to 10 p.m. Este es el curso de 9 a 10 de la noche. Cuando escuchen su nombre, please say present. ¿Ok? Present. Veamos. Vamos a iniciar con Adriana Ivette. Present. Hello, Adriana. Very good. Ana María. Present. Thank you. Very good. Seguimos con Andrea Alejandra, right? Andrea Alejandra. Present. Thank you. Seguimos con Carlos David. Carlos David. Present. Hello. Thank you. Vamos con Cecilia Janet. Cecilia Janet, ¿no está por acá? All right. Clara Mariela. Present. Thank you. Denia Martelli. Hello, present. Hello, good evening. Erika Lisette. ¿No está Erika? Present. Ah, hello. Grecia María. Present. Hello. Jacqueline Andrea. Present. Hello. Jennifer Maricela. Jennifer Maricela. ¿No? ¿No está? Jenny Elizabeth.
Present. Hello. Jorge René. Hi, present. Hello. Carla Gabriela. Present. Hello. María de la Paz. María de la Paz, hello. No, no vino. All right. María Lourdes. Present. Hello. Monica Eunice. Present. Hello. Mónica Mariela. ¿Cómo? Mónica Mariela. Ah, Mónica Marlene. ¿No? Yes or no? Nelson Edgardo. Here? Not here. Rosa Cándida. Rosa Ofelia. Hello, present teacher. Thank you. Rosa Cándida no nos contestó, ¿verdad? Bye. Sandra Cecilia. Not here. Sara Elena. Good evening. Hola. Good evening. Present teacher. Carmen. Susana del Carmen. Wendy Amilet. Present. Hello. Hello, present. Hi. Voy a corroborar Susana, ¿verdad? Yes. All right, thank you. Wilder Gabriel. Present. Hello. Jancy Stephanie. Hi, present. Hello, good evening. Jessica del Carmen. Henry Stanley. Jocelyn Marlene. Presente. Hello. Hello. All right. Good. Hello. Very happy family. Okay. Good evening, good evening, good evening. Veamos, solo para corroborar las personas que no sé si yo no escuché o algo pasó. Cecilia, Janet. No. Jennifer, hola, Maris. Hello. Thank you. Hola, hola, hello. Okay. Jennifer Maricela. Jennifer Maricela. María de la Paz. No. Nelson Edgardo. Rosa Cándida. Y Sandra Cecilia. No. Jessica del Carmen tampoco. Bueno, no sé si están ausent. All right. Teacher, yo sí estoy acá. Hello. Soy Nelson. Nelson. Right, Nelson. Sorry, Nelson. All right, thank you. Hay que asegurarnos de decir present, present, present. La tenés. Vaya, muy bien. Vamos a tener un poquito de paciencia porque se fijan, el estado es bastante grande. Son 30 people that should be in class. And va a tomar de repente un ratito pasar toda la carta, ¿ok? Bueno, como les comentaba, hay pues las normas de convivencia que debemos mantener para que este sea un espacio adecuado de aprendizaje. All right, ¿alguna duda con esto? Yes, no? No. Everything clear? No. Okay, perfect. Bueno, continuamos. La siguiente slide es sobre la asistencia y la forma de trabajar. Para nosotros es súper importante, pues, la asistencia. La attendance es como nosotros medimos si usted está practicando, está resolviendo los ejercicios adecuados. So, la attendance debe ser de el menos 80%.
No es como que, ah, ya alcancé el 80%, ya no, no me conecto. No. It's important to be in class because when we are in class, we learn, we practice, we refresh the vocabulary. So that's why it is important, okay? Los avances en la plataforma, desde que ustedes les enviaron las credenciales, todos los links, ustedes ya podían ingresar para que pues se den un tour en la plataforma, se familiaricen con la metodología, los ejercicios y la forma de irlo resolviendo, ¿verdad? Eso les va a dar como mucha más confianza a la hora de participar en clase, porque ya van a tener como un previous knowledge. Luego, tenemos los horarios establecidos, la fecha es súper importante mantener en mente que vamos a 4 semanas a partir de hoy, from Monday to Thursday, todo el lunes a jueves. Entonces, en la medida de lo posible, dejar los pendientes y los mandados para el Friday, para podernos conectar todos los días, ¿verdad? Every single class, ¿ok? Ya el Friday, okay. Usted sí vaya, se pierda. Go. Pero Monday and Tuesday and Wednesday and Thursday, we have to be in class. ¿Ok? Mantener la cámara encendida durante los 60 minutos, a menos que hubiera una emergencia, ¿verdad? Entonces, lo demás es cuestión de dedicar. Yo sugiero que dediquen 30 minutos al menos para resolver los ejercicios después de cada clase, cuando tenemos la información fresca, reciente, y pues se nos va a facilitar porque a la vez que estamos avanzando en la plataforma, también estamos poniendo en práctica lo que acabamos de estudiar, lo que acabamos de ver. Y estamos desarrollando la competencia de ser independientes y de tener un aprendizaje más autónomo. A veces es como bien común escuchar, es que no me enseñan. Ajá, pero yo aprendo. Entonces, es eso, ¿verdad? Sí, existen los espacios de aprendizaje, pero es para eso. ¿Ok? Para ver yo cómo me comprometo y cómo aprendo. Porque si tengo la determinación de hacerlo, lo voy a hacer. Así que that's very important. Y la plataforma pues está diseñada para propiciar ese desarrollo de las habilidades y competencias en el segundo idioma, en este caso, inglés. ¿Ok? Pues las tareas y evaluaciones, la plataforma está diseñada, como les decía, y ella misma va acumulando sus notas. Así que va registrando. Cada vez que usted resuelve algo, si lo dejo a media, pues la plataforma obviamente no le va a dar una ponderación del 100%. Entonces, en la medida de lo posible, tratar de completar todo para que puedan obtener satisfactoriamente. Y entre más practicamos, pues más se nos queda, ¿verdad? Si la primera vez no le salió bien, vuélvalo a hacer hasta que usted diga, ah, ya. Y en la vida, todo es así. La primera vez que uno quiso caminar, se cayó. ¿Sí? Entonces, pues, hay que seguirlo intentando. La primera vez que quisimos nadar, pues, casi nos tragamos todo el agua a la piscina, ¿verdad? Entonces, es eso. Tratar en la medida de lo posible y ser persistentes hasta conseguir. Puede ser que algunos ejercicios se le hagan más sencillos que otros o algunas cosas con las que ya estamos familiarizados. Pero eso va a depender mucho de pues, de qué tanto nosotros nos hemos, no sé, de repente sido curioso o nos hemos empapado un poquito de vocabulario en el idioma, ¿verdad? So, las tareas se encuentran todas en la plataforma y se recomienda trabajar ellas justo después de cada clase, lo que les decía, como hacerse la idea o hacerse el mindset que la clase acá en la videoconferencia sí es 1 hora, pero que yo necesito practicar esto que aprendí o esto que vimos en el videoconference en la plataforma. Y de una vez tener abierta la plataforma para decir, bueno, después de la clase voy a rellenar esto, voy a completar esto para que no se me olvide. ¿Sí? Y así hacernos la idea que prácticamente es 1 hora y media o 2 horas. De repente van a haber aquellas unidades un poquito más largas donde hay que completar un examen y entonces no, media hora no me alcanza, pues me da la idea que voy a estar 2 hours, ¿verdad? Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completadas antes de cada viernes a la medianoche. Yo les decía, si ustedes ya completaron todo, pues Friday, go.
Pero si ya no es el caso, pues usted recuerda que tiene que completar. Porque los informes y los registros son enviados en SACOR semanalmente para ver el progreso. No es que vamos a hacer todo el curso y al final, la última semana, queremos completar todo. Impossible. ¿Ok? Material de apoyo, okay. ¿Quién tiene? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Perfecto. All right, good. Y si hay material de apoyo que pues se necesite para alguna explicación extra, será compartido a través de el grupo que tenemos en WhatsApp. Yes. Yeah. Sí. Perfecto. Bueno, acá tenemos como los rangos de tiempo para completar la plataforma. Primera semana, o sea, esta semana ya vamos corriendo con la sesión 1 y sesión 2. Sección 1 y sección 2, perdón. En la semana 2 vamos a completar la sección 3 y el examen. Hay un examen de mitad de periodo, que es el midterm. Eso significa midterm, mid, como in the middle, right? Luego la semana 3, completar la sección 4 y el 50% de la sección 5, como ya para ir avanzando, ¿verdad? Y la semana 4, vamos a completar totalmente la sección 5 o el examen final, que al terminar el día jueves, June 22nd, I think it's gonna be, ya hayamos terminado con todo. Para que no estemos debiendo y que no nos alcancen los porcentajes y que no nos manden los diplomas y todo eso. ¿Yes? Ok. Ok, ¿dudas? ¿Preguntas? Okay. No. Ok. Nice. No tengan pena. I am here to help. Ok, I'm here to support, to clarify doubts if you have. ¿Ok? Cualquier duda, cualquier consulta, no duden levantar la mano y pues, hacerlo. De eso se trata. Eso es lo mismo. La explicación. Nuestro grupo de WhatsApp, ¿cuál es la intención? Pues comunicarnos, pero en un ambiente, como les decía, académico de aprendizaje. Quizás tengamos en otros grupos, grupos de amigos, grupos de familiares, grupos de chistes y de menos, pero este va a ser meramente para algún material extra, alguna conversation que hay que practicar, o de repente si queremos hacer, ¿verdad?, un anuncio porque pues tuve una emergencia y no me voy a poder conectar, está bien. Pero en la medida de lo posible mantener el grupo nada más para fines académicos y de aprendizaje. ¿Ok? Igual, las personas de inglés corporativo les hacen anuncios, que pues que se conecten, o los recordatorios de los links para conectarse a la videoconferencia, o el trabajar en la plataforma, este tipo de anuncios que tienen meramente que ver con el desarrollo del curso. ¿Okay? Dígame, una consulta, tengo que registrarme para ver el material. En la plataforma no, ustedes ingresa nada más con el link que le enviaron cuando le enviaron las credenciales y ya puede ver el material. No se preocupe. Bye. Damos inicio. Solo déjenme, les voy a dejar de compartir un ratito porque creo que les voy a compartir cómo se mira la plataforma para aquellos que aún no están tan familiarizados. Me voy al inicio de la plataforma y está acá. Ahorita les comparto. Vale. Cuando usted ingresa en el link de la plataforma, se ve exactamente así. Sección 1, sección 2, sección 3, sección 4, sección 5. ¿Sí? Esto significa que son 5 unidades. Cuando ingresa a la sección 1, obviamente la unidad 1 se llama It's Nice to Meet You, que es el tema que vamos a ver hoy. Por alguna razón no carga tan rápido. Tengamos paciencia, let's be patient.
Yo sé que terminaríamos el 21 de junio, según calendario. Casa. Okay. At the end of this lecture, participants will be able to read and introduce themselves using the verb. El objetivo de la primera lección será que ustedes se puedan presentar. Y aquí está, muy parecido a la video conference, el video de cómo presentarlos. Hi, my name is Jennifer Miller. Luego, tienen ejercicios sobre eso. Pues prácticamente hasta que tenemos una tarea. Ya sería la primera tarea. Súper sencilla, pues, porque ustedes son nivel 1. Tampoco les vamos a pedir que hagan un gran testamento, ¿verdad? Son ejercicios bien sencillos relacionados con la videoconference, con el material compartido. Aquí tenemos la lección 2 y los objetivos. Prácticamente es eso. Luego una tarea de spelling, de ir viendo la conversation. Y acá ustedes, pues, así lo van completando. Si quieren ver todo el curso, pues se van de una vez hasta donde dice curso y esto es. ¿Ya? ¿Ya lograron entrar? ¿Ustedes ya se dieron algún tour por ahí? ¿Por la plataforma? ¿Sí? Sí. Okay, sí, ya entré. Perfecto. Sí. Muy bien. Conforme la vayan trabajando, se van a ir familiarizando con ella. No problem. Bueno, continuamos. Como les decía, el primer tema es... Ajá, ¿cuál es el primer tema? Nice to meet you. It's nice to meet you. Vaya, esa es una expresión, una frase súper, pero súper común en English. Esto es lo que decimos cuando nos presentamos, cuando conocemos a alguien por primera vez. Que para nosotros sería el caso perfecto, esta clase, porque es de la primera vez que nos vemos, ¿verdad? O menos que nos hayamos visto en algún otro lado y no lo recordamos. It's nice to meet you. ¿Ok? Entonces, para presentarnos, vamos a utilizar esta frase y lo vamos a hacer practicando esta little conversation. Obviamente, esto es un espacio físico, pero nosotros tenemos un aula online, a virtual class. So, Michael and Jennifer. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Yes? Va, lo voy a hacer una vez más, one more time. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Yes? Yes. Okay, vamos a practicar varias veces tal cual está la conversation con el nombre de Michael Oda y con el nombre de Jennifer Miller. Yes? Pero luego, yes, de la segunda, tercera vez que ya nos sintamos más con confianza, vamos a hacerlo ya con nuestro nombre real. Y la persona que inicia, en lugar de decir, hi, my name is Michael Oda, va a decir su nombre real. Hi, my name is Blanca Portillo. Y la otra persona igual le va a responder, I'm, y el nombre. I'm Cecilia Cruz, for example. It's nice to meet you. Yes? Yes. Okay. Y luego, pues, se intercambian. La persona que era Michael pasa a ser Jennifer y viceversa. Ready? ¿Cómo vamos a hacer esto? Teacher, pero aquí estamos muchos. Es cierto, estamos muchos, por eso lo vamos a poner en grupos. Le dan a aceptar cuando les aparezca unirse al room 4 seating. Yes. Bye. Vamos a ver cuántos rooms vamos a crear. Ajá, quiero ver, me tienen que quedar de 2 o de 3. Si ustedes están en un grupo de 3, pues se rotan, ¿verdad? Para que practiquen todos. All right. All right. Y ya les comparto la foto de la conversation para que se guíen en el grupo de WhatsApp. ¿Ya todos están unidos al grupo de WhatsApp? Yes. Yeah.
Perfect. Yes. Okay, let's go. Ahorita vamos a los breakout rooms. Hola, buenas noches. Si quiere ingresar a la plataforma para que pueda sí, ahora, leerlo también. Ahorita voy a ingresar. Este mes no existe ninguna carrera de gobierno en el 2024. Me das porque hoy es también. Perfecto, está bien. Hi, my name is Michael Ota. Oh, así dijo, ¿eh? Ota. Ay, no sé. Ota, ajá, algo quizás Ota. Así. Ota, ajá. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice. To meet you too? Algo así creo que era. Sí. I'm sorry. What's your last name? Nice to meet you too. Algo así. Yes. I'm sorry. What's your last name? Again, please. It's... Guevara. Guevara, Guevara, sí. Okay. Nice to meet you. Ahora usted con Michael, o sea, pero con su nombre. Okay. Iniciaría yo, ¿verdad? Yes. Hi, my name is Ana María Guevara. Hi, Ana María and Mónica Martínez. It's nice to meet you, Ana María. No, Mónica, yo. Mónica. Yes. Ay. Nice to meet you, nice to meet you too, Ana María. Pues, ¿qué nos queda? Hello. Hello, teacher. Tell me. Tengo una duda, ¿cómo se dice? Yo soy Michael. Uh-huh. Y la última dice, I'm sorry, what's your last name? Again? Esa última palabra. No, again, no sé cómo toma una E. Again. 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 Yes. Oh. What's your last name again? A ver. No, pues, solamente. All right. No problem.
¿Seguimos practicando? Sí, sí. Si le dan sorry, what's your life? Sí. Perdón. Por eso ahorita me estoy dando cuenta. No sé si quiere que repitamos otra vez o... Hello. Hello. Do you need any help? Yes. Tell me. Okay, que mostramos lo que hemos ensayado. Yes. Ah, okay. Bye. Espérame, pues. Action. Vaya. La voy a hacer yo de Michael y que ella haga de Jenny. Espérame. Okay. Ya, va. Hi, my name is Michael Oda. And Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I am sorry, what's your last name again? My name is Jennifer, it's Miller. Nice. It's Miller. Did you practice Miller with the real names? ¿Practicaron con su nombre real? Ah, no. No. Practice. Ya no son Michael ni Jennifer. You are Clara and Elizabeth. Okay. Yes. Okay. Siempre con los mismos personajes. La misma conversación, pero ya con sus nombres reales. Ok. Uh-huh. Ah, pues el mismo personaje voy a agarrar. Yes. Okay. Y después intercambian. Okay. Okay. Bye. Ay, no, sí es lo mismo. Está bien. Bye. Hi, my name is Elizabeth Vega. Hello. ¿Nadie más se incorporó? No, solamente yo estoy. Ay. Vaya, ahora la voy a agregar en otro grupo para que practique. Don't worry. Bueno. Okay. Vamos al group number. I think a number 13. Es lo que he escuchado, ¿no? Ah, se está. Iniciamos nuevamente. Ahora usted, Michael. Okay. Hi, my name is Sandra Palacios. I am Stephanie Flores. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? Flores. I am sorry, what's your name again? Again. It is Ramos. Ahí está. Hi. My name is Sara Ramos. I am Jocelyn Chavez. It's nice to meet you, Jocelyn. And I need to meet you too. Okay. It's Alvarado.
Jacqueline. Ahí está. Sí. Hello. Hello. Hi. Tengo una duda. Tell me. Donde dice es am o donde dice Jennifer de am Jennifer Miller. No sé la primera parte. Am. Casi que con los labios apretados. Am. I'm Jennifer Miller. Yes. I'm Jennifer Miller. Yes. En okay. Su caso, I'm Wendy Melgar. Ah, okay, perfect. Thank you. No problem. All right. Okay. Yo, I am. It's sí, inicia. Okay. Hi, my name is Janet Cruz. I am Jessica Riva. It's nice to meet you, Jessica. Nice to meet you too. I am sorry, what's your last night again? Yves Rivas. ¿Y será que lo pronunció bien cuando dice I am sorry, what's your light? This meeting is being recorded. Y si se le avisa a los demás compañeros que regresen a la sala, tal vez por eso sea. Regresamos a la otra. ¿Cuántos habemos aquí? Ya vemos 4. Habemos 18. Somos los traes. Don't worry. Don't worry. Be happy. Exactly. I don't understand. But you will understand. All right. ¿Ya estamos todos de regreso? Yes. Come back. Yes. Oh, yes. The miss is magic. Yes, I appear and disappear. All right, in group number 1, tuvimos Adriana, Cecilia, and Jessica. Vamos a escuchar Adriana and Jessica. Con sus names, la misma conversation, pero con sus names. Ready? Ready? ¿No está lista Adriana y Jessica? ¿Nos vamos al group number 2? Henry and Wilbur. Yo estoy lista. No Adriana. Soy... ¿Jessica? Ajá. No nos respondió Jessica. ¿O Cecilia? Sí. ¿Ok? All right. Uh-huh. Jessica, right? Adriana and Jessica. 1, 2, 3, go. Hi, my name is Jessica Rivas. I'm Adriana Herrera. It's nice to meet you, Adriana. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Herrera. No. All right. Claps. Ustedes tienen las reactions. Igual pueden aplaudir virtualmente. Room 2. Henry and Wilder. Okay. Did you practice with Wilder? Yes. Hi. Yes. All right. Action. Hi. My name is Wilder Chica. I am Henry Ibañez. It's nice to meet you, Henry. Nice to meet you too. I am sorry. What's your last name again? It's Ibañez. Claps. Good.
Very good. Group three was Erika and Wendy Melgar. Erika García and Wendy Melgar, ready? Yes. Okay, action. Hi, my name is Erika García. I'm Wendy Melgar. Nice to meet you, Wendy. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Melgar. Bravo. Group four, Ana Guevara, Monica Martinez. Ready? Yes, miss. I'll hear first. Yes. Okay. My partner. Hello, Ana Guevara. Perdón, perdón. There she is. Ready? Okay. Hi, my name is Monica Martinez. I am Ana Guevara. Hi, Ana. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, I'm sorry. What's your last name again, please? It's Guevara. Thank you. Bravo. Grecia Ramirez and Susana Rodriguez. Ready? Yes. Go. I'm first. Yes. Hi, my name is Susana Rodriguez. Yeah. I am Grecia Ramirez. It's nice to meet you, Grecia. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Ramirez. Ooh, bravo. Group six, solo me aparece Clara. ¿Nadie estuvo con usted, Clara? Clara, sí, aquí estoy. Yeah. Yo estuve con Clara. Elizabeth. All right, yes. Action. Okay. Hi, my name is Elizabeth Vega. ¿Y Clara se nos fue? Hi, Clara Yala. It's nice to meet you, Clara. Nice to meet you too. I am sorry, what's your last name again? It's Clara. It's Ayala. It's Ayala. Ayala. Nice. Sandra Palacios, Yancy Cubillas. Hi, my name is Sandra Palacios. I am Stephanie Flores. It's nice to meet you, Stephanie. Nice to meet you too, Jennifer. I'm sorry, what's your last name again? It's Florek. All right, nice to meet you too. Great. And then we got Sara and Jocelyn. Sara Ramos, Jocelyn Chavez. Ready? Yes. Go. Hi, my name is Sara Ramos. I am Jocelyn Chavez. It's nice to meet you, Jocelyn. Nice to meet you too. I am sorry. What's your last name again? It's Chavez. Bravo. Good. Then we got Andrea Vázquez and Denia Díaz. Ready? Ready, ready, ready. Ahí que habla calmado. No yet. Venga, not ready. Hi. Hola. Hi, my name is Denia Díaz. I'm Andrea Peña. It's nice to meet you, Andrea.
Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Peña. Bravo, good. Then we have Jennifer and Rosa. Hi. Hi. Okay. Hi, my name is Jennifer Alvarez. Hi, I'm Rosa Alvarado. It's nice, Rosa. Nice to meet you too. I'm sorry, what is your last name again? It's Alvarado. Nice, bravo. In the last group, teníamos a Jacqueline, Carla, and Maria Laura. ¿Quién de las tres? Volunteers. Jacqueline y Carla. Ok. Go. Ok. Hi, my name is Carla García. Hi, Jacqueline Orellana. It's nice to meet you, Jacqueline. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Orellana. Okay. Good. Nice. Maria Lourdes, you want to practice? Okay. Hi, my name is Lourdes Recinos. Blanca Portillo. It's nice to meet you, Blanca. Nice to meet you too. I am sorry. What's your last name again? It's Portillo. Nice. Good. But no hay questions sobre esta conversation y cómo nos presentamos? No. No. Y la no. Forma amable de decir, un gusto de conocerte. Nice to meet you. It's nice to meet you. It's nice to meet you too. Oh, nice to meet you too. Yes? La diferencia entre first name y last name? Que first name es el primer nombre y last name es el apellido. Exactly. First name es nuestro primer nombre. Last name es generalmente nuestro primer apellido. Porque pues tenemos, ¿verdad? Que al menos en El Salvador tenemos dos nombres y dos apellidos. Por lo general, hay personas que igual solo tienen un nombre. So, that's the most common. Eso es como lo más general in English. Presentarnos. No esperar que la gente nos pregunte, what's your name? No, de una vez ir y presentarnos. Hi, my name is, yes. Y decimos, ¿cómo nos llamamos? Y luego, pues, de cortesía, de politeness. De manera muy amable decir, it's nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you. Yes. For tomorrow, yes. Igual nos vamos a volver a presentar. Solo que ya le vamos a agregar algo más. ¿De dónde somos? Like, hi, my name is Blanca Portillo. I'm from San Salvador. Or I'm from Santa Ana. I'm from Chalatenango. Yes. Yes. All right. Aquí igual tenemos un repaso. Questions and answers. O a veces ni siquiera son questions. Son frases, pero que también requieren que se respondan. Like, what's your name? The most basic question. My name is, or my name's. Nice to meet you. Nice to meet you too. Where are you from? I'm from Chalatenango. How old are you? I'm 35. Are you married or single? I'm single. Yes? I'm single. Estas son como algunas frases muy comunes en inglés. Yo igual se las voy a compartir si ustedes las necesitan. Y mañana pues haremos también repaso de los popular names para hombres y cuáles son sus nicknames. Igual popular names for women y cuáles son sus nicknames. Generalmente los nicknames no es una forma despectiva de llamar a alguien, sino es una como abreviación del nombre largo, ¿sí? Por ejemplo, si alguien se llama Anthony, le decimos Tony. Christopher, Chris.
Joshua, Josh. Michael, Mike. Matthew, Matt. Y en el caso de las chicas, Elizabeth, Beth. Jennifer, Jen. Catherine, Kat. Nicole, Nikki. Susan, Sue. Yes. Entonces, esto es algo que estaremos practicando un poquito más. Por ejemplo, podemos decir, veamos, un nombre que está por acá. Hi, I'm George, I'm Jorge Bené. People call me, or please call me George. En el caso de que alguien le gusta que le llamen de cierta forma, ese puede ser su nickname. Yes. O el caso de Cecilia, podríamos decir. Hi, I'm Cecilia Cruz. Please call me Ceci. Y ese podría ser su nickname. Yes? Así me dicen. Yes. Actually. Okay. Or hi, I'm Jessica Rivas. Please call me Jessie. Right? Okay. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta o algún comentario? ¿Algo que no hayamos aclarado? ¿No? Sí. Good? Sí. Jocelyn, dígame. Sí, sobre las actividades, sobre las elecciones, de las elecciones, indica que son cuatro preguntas, pero no salen. ¿Cuáles serían? No sé si usted las abriría en cierto momento para poderlas realizar, porque no salen, o sea, para hacerlas. Ahorita déjenme ver. En la plataforma, ¿verdad? Uh-huh, sí. Ahorita. Déjenme ingresar, que está un poquito lento por alguna razón. Si no me equivoco, es el primer ejercicio que aparece. Vaya. Está hablando de la tarea 1.4. Sí, de esa. Vaya, dice, use the possessive my, your, his or her to complete the blanks. Y están las instrucciones también en español. Usar los posesivos my, your, his or her para completar los espacios en blanco. Hello, what's your name? Hi, my name is. Dele clic sobre la línea y ahí le va a abrir un espacio para que usted lo digite. Ok. Ok. Sí. Vale. Ok. Bueno. That's it. See you tomorrow. Bye. Bye. Thank you. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. Bye. Nice to meet you. Bye. 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 Bye.